cada día el dolor que tome nuestro dedo, así como nosotros perdonamos los que caen en la tentación y los próximos pecados, mi Jesús. Yo te salve María, llena eres de gracia, Señor, contigo bendito tú eres entre todas las mujeres, tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios empezamos con Dios termina. Lo que aún ayer encontraban entre nosotros, Lutero Pedroso, Esperanza Ruiz, Felipe Martínez, Vicente Pedroso, Lutero. Y la luz redentora te llama buen ser y te llama con amor a la tierra. Yo quisiera ver ese ser cantándole al verdo al divino Manuel. Oye, buen ser, avanza y ven, que el coro te llama y te dice ven. La luz, la luz, la luz, raya la luz en ser divino, raya la luz para este ser. Con fe, con fe, con fe, dale la fe, hermanos míos, dale la fe para este ser. Misericordia. Avanza San Juan y Cristo por el mundo caminando, remediando, van buscando a mi viejo Babalu ayer. Tanto como yo camino, tanto como yo lo llamo, y no encuentro una limona pa' mi viejo Babalu ayer. Ay, cuní, 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 cuna, África entera va a trabajar. Ay, cuní, 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 cuna, África entera va a trabajar. Misericordia. Sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo, sea. Virgen de la caridad, ayúdala, ampárala, en el nombre de Dios, ay Dios. Sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo. Madre mía de la caridad, ayúdala, ampárala, en el nombre de Dios, ay Dios. Mamá Francisca, te estoy llamando, madre. Mamá Francisca, en el nombre de Dios. Mamá Francisca, negra africana. Sin cara, sin cara. Sin cara, llorí, sin cara. Si solo un día llorí, sin un buen día, cara. Llorí, si que papá Dios me acompaña, todo eso lo criollo, lo blanco, lo tiran, cara. Sin cara. Dice, cara, ¿dónde está ese comoricia? Ay, qué linda está ese comoricia, ese lo. Esse lucro morícia, esse lucro, disse em cara, disse eu agora, como disse, passar esse malafia, disse esse por um bem barelho, disse onde está esse lumbutante, disse onde está esse lucianeio, disse a cara, disse que já tu vieja, disse eu tenho muito os arasanhos, disse como morícia, é lucro morícia, é no corpo, já este lucro, o Francisco. Como dice, hay cosas bonitas, ya dice, en este lumbaranco, puede ser, vea. Sí. Y cara dice, así como dice, hace mucho eso, yo dice, los zarazán, yo dice, así que yo no veo como dice. Sí. Otro cara ese de uno en criolla que dice que viene a este lumbaranco. Sí. Dice, en cara dice, cuando dice, los materiales, yo dice, se encuentra como dice, a los campos, ese que dice, anda ella como negra loquia. Ve si que ve caritas bonitas de ese criolla, puede ser. Sí. Cara, y dice, cara, dice lo Francisca, dice, hace los zarazaños, nada, no da los bititi para ese criolla. Sí. Dice, cara, ¿dónde está ese criolla? Porque dice, choque un hueso con lo negro, lo Francisca. Dice, cara, dice, salam aleikum. Ay, cara, dice, como dice, mucho lo fuerte y mucho lo salud para usted, ¿no? Sí. Ay, cara, dice, parece lo mentira que dice, hace los zarazaños, que dice, lo materia, dice, ese criolla, como dice, no viene a esto un baraco. Y si viene con Mauricio y con dice con otro general, y ellos que dicen que son de la otra tierra, sí. ¿Puede ser? Sí. Ah, dice, no son de esta tierra, ¿puede ser? No. Dice, muchas cosas buenas para ese criado también. ¿Puede ser? Muchas cosas buenas para él. Dice, cara. Dice que ese criado dice, le gusta mucho ese, su religión ese. Sí, parece. ¿Puede ser? Sí, parece. Dice ese criado para que dice que sí. Y si son pocos, dicen los ganguleros, puede ser. Le gusta mucho decir un ganga. Nunca. Dice, le gusta estar como dice, sabe, escambetía, puede ser. Sí. Le gusta llegar como dice a lo profundidad. Decir muy bien Lucosia, no sé así. Dice, fíjese bien, para que dice no le tenga que decir, después a ese criollo,
Para que usted no sea tan bobo, no sea tan bobo, no sea tan bobo. ¿Puede ser, Lía? Sí. Dice, le gustará mucho los vestidos, ¿no son así? Le gusta ver las cosas. Dice, y que le gusta cambetear para saberlo todo, todo, para que no pueda, que dice, nadie tenga que engañar, ¿no son así, Lía? Sí. Cara. Dice, qué lástima que dice que son de la otra tierra, que no pueda, como dice, a extender, como dice, como yo, como dice, los viernegros, los franciscos, que estás hablando, ¿puede ser? Sí. Cara. Pero dice, está ese creo que dice que sabe también. ¿Puede ser? Habla sí, lengua. Algo dice, habla lengua sinera, que dice, yo no estaba entendiendo. ¿Puede ser? Hmm. Dice, yo soy negra africana. Dice, no estaba entendiendo. Dice, negra, como dice, que ya son carambela. ¿Puede ser? Ay, cara. Y yo dice, ¿cómo andan los planos los días? Poco lo cabrón, ¿no sabes así? Uh-huh. Ay, cara. Dice, se vive mucha envidia, ¿puede ser? También. Mucho los bititi también, ¿puede ser? Seguro. Cara. Entonces eso también jode mucho también, ¿puede ser? Ahí. Cara. Esto es lo mundo. Tú estás que candela y pica. Lo que pasa, que fíjese bien. Ese criolla que dice que está, como dice, asentada ahí en los tamboretes, ese que yo estaba diciendo. Uh-huh. Ese criolla lo que pasa es que son muy fuertes. ¿Ya usted me entiende? Ella que coge, como dice, ese que hace ¡pum! Como dice. Para quitarla, por lo dice. ¿Te me entiendes? Porque dice que son demasiado fuertes. ¿Son así? Niña, ya está dando vititi ahora. Ustedes se fijen si bien. ¿Qué está viendo, tío? Dice, fíjense bien. Usted tiene algo que ver, como dice, fíjense bien. Hay una potencia que no la, como dice, no le pierde a usted ni pierde a persona, pero son una protección de unos indios. Sí. ¿Mm? Sí. Sí, ¿viste? Sí, sí. Una protección de indios. Sí. Sí, porque yo estoy hablando de ti y yo estás hablando con usted, está así. ¿Qué era el cuento de tía? Pero no le pierde ni pie ni pisada. ¿Cuántas veces no han querido jorear a él? Pero no puede. Porque cuando la guerra está como está, él está, como dice, delante. Ella está atrás y él está delante. No se pueden guerrear con él. Otro dice, para allá, ese no se pueden guerrear. ¿Te me entiendes? Ellas son bastante los fuertes. Mira que han querido hacerle mierda con porquería. Puede ser mentira, si son mentiras, te dicen. Hasta la misma familia puede ser que le hayan querido hacer mucha mierda a ustedes, puede ser. Pero no han podido, ¿no son? Entonces. Lo que pasa es que usted es usted. Todos los días te puede decir. Y cuando se tire de la cama, usted es la más que puede decir. Así a Eulófico, y como dice, que le guíe su día y su camino. ¿Usted me entiende? Y más nada, porque como dice. Mira, usted no tiene, como dice, los barrancos de usted, ese, como dice, las flores esas que son para él, esas que son, lo dice, los girasoles. Los girasoles. ¿No lo tiene? Sí. Un día me lo pone aquí. Si son, como dice, esos que son, que no son para botar, que son para ponerlo fijo. ¿Cómo está diciendo? Sí, no. De plástico. Sí, plástico. Un día lo pone aquí. Otro día lo pone allá, pero todo siempre quiere para las puertas de los calles. ¿Ya usted me entiende? Sí. Para las puertas de los calles. ¡Sah! ¿Cuántos girasoles? Lo que usted quiera, fíjese bien. En ese sentido yo estaré diciendo, si son de ese que son, de los de ese que no son, de que lo pone, que no tiene que votar. De ese, usted me pone dos. Lo mismo pone en un lugar y otro en otro. Si son de esos que son, que después cuando está para votar para la calle, usted me cumpla los siete. ¿Ya usted me entiende? Y se lo pone a la protección esa de ese indio que usted, como dice, que lo tiene, porque lo tiene. Hablando mi conuco, yo me encontré una quiyumba. Yo me encontré una quiyumba, yo me encontré una quiyumba. Hablando mi conuco, yo me encontré una quiyumba. Yo me encontré una quiyumba, yo me encontré una quiyumba. Hablando mi conuco, yo me encontré una quiyumba. ¡Ay, qué rico está eso, Dios mío! Está bueno este lumbaranco. Está los ambrosios, cara. Dígame de ese criollo. ¿Te entiendes? Le gusta mucho la religión. Porque quiere hacer, como dice, otra cosa. A ver si yo puedo explicar. Que quiere, como dice, cosas buenas que quiere hacer. ¿Puede hacer? Respecto a este y lo mismo, lo cosa, puede ser. Uh-huh. Fíjese bien, va a llegar a ser grande. ¿Se me entiende? Pero voy a decir, no sé si ese era religioso.
pero debe de buscar la manera. No, como dice, no tiene que ser corriendo. Pero cuando se está en este campo ese, siempre uno debe estar resguardadito. ¿Ya usted me entiende? Uh-huh. Siempre uno, para poder conocer, debe estar resguardado. ¿Ya usted me entiende? Uh-huh. Si usted se lo está diciendo. Siempre es bueno. Y mucho lo vitite, ¿usted me entiende? Uh-huh. Da mucho vitia. Entonces, como hay cosas, ¿usted me entiende? Que hay que, como dice, explicar, y hay cosas que tiene que saber de la profundidad. ¿Ya usted me entiende? Y cosas que tiene que conocer, uh-huh, y va a conocer, pero siempre se debe estar resguardadito. ¿Usted me entiende? Uh-huh. Sí. No sé si, como dice, o los otros días, ¿cómo será? ¿Ya usted me entiende? Uh-huh. Uh-huh. Entonces dice, como dice, yo vine un ratito para darle, como dice, los conocimientos, los vestidos, ¿usted me entiende? Uh-huh. Pero entonces dice, fíjese bien, que cuando usted, como dice, cuando le saquen los papás y perdona que yo tenga que hablar así, uh-huh, usted viene a los barrancos. Uh-huh. Como dice, viene, como dice, si pierde, viene cada los años que le dan a ganar. Pero cuando usted quiere, usted puede decir, déjame decir, porque preparen que voy a ver qué es lo que hay. ¿Ya usted me entiende? Uh-huh. Ese mes. Entonces yo dice, carajo, que papá Dios me lo acompañe a todos los criollitos, los planos, lo quiera. ¿Usted me entiende? Y que dice, fíjese bien. Hay veces que dice que lo que se sabe no se pregunta, no se hace nada. Uh-huh. Sí mismo. Entonces dice que Francisca, si te sabe lo único que dice, ella no se va, ella se aparta, ¿usted me entiende? Para darle, como dice, un poco de la unión, de la unificación, ¿usted me entiende? Y el desenvolvimiento y mucha salud fundamentalmente, ¿me entiende? Uh-huh. Ella, yo voy a decir, pero tía, ya usted sabe que lo lleva, que dice, que lo lleva, que hay que, como dice, bañar los cuerpos, un poco los remedillos nada más, cocimiento, uh-huh, de romería, ¿usted me entiende? Sí. Y entonces, fíjense bien, cuando se siente un poco la cabeza, un poco caliente, cógeme ese, como dice, eso lo, como dice, lo manteca de ser lo cacao, se pasa en la cabeza, ¿usted me entiende? Uh-huh. A refrescar, ¿usted me entiende? Eso es lo único que dice, que por un momento, uh-huh, ¿usted me entiende? Pero eso son cosas para refrescar, y romerillo, como dice, para ir depurando, y como dice, no se me bañe más con eso hierba, que usted se baña, que dice, que forma todo lo que usted forma, ¿usted me entiende? Creo. Uh-huh. Decime un poco de baño con romería, que los baños de este año son los romeríos nada más. ¿Usted me entiende? Uh-huh. Y un poco de vencero. Uh-huh. Entonces dicen, carajo, ahora dice ya yo sin va. ¿Puede ser, creo? Uh-huh. Entonces dice que papá yo me acompaño a todos los criollitos, los planos que eran. Yo ahora dice, adiós, niña. Adiós, 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 pero que tú notas, enseguida le notas, porque, como decir, los palos empiezan a decaer. Y por mucho que quiera, se entiende que no está fortalecido, ¿me entiendes? Entonces, por eso hay que buscar la forma de siempre mantenerla como tal. Ya esta requiere ya que a esa botella de que está allí, hay que echársela completa. Y una pregunta, ¿esos palos son los mismos palos con los que se hizo por primera vez la cazuela? La cazuela, ¿no? Sí. ¿No se renuevan los palos? No. Esos son los palos. Todos esos palos son del monte. Por eso sí. ¿Pero eso. ¿Y dónde usted los compra? ¿O los toma? O ¿va al monte a buscarlos? No, antes se buscaba allá en el monte. Pero bueno, como aquí los traen los herberos, traen los palos, entonces ya uno los compra ahí.
¿Y que, me puede decir algunos ejemplos de palos? No todos, porque son muchos, pero algunos ejemplos de cómo se llaman los palos. Los palos, los nombres como tal. Sí. Está el palo vencedor, que es vence batalla, vence guerra, abre camino. ¿Cuáles entonces? ¿Qué dice? Indicar cuáles son. Indicar cuáles son. Ah, bueno. Vence batalla. Mira, este de aquí, te voy a decir. Vamos a empezar por este. Este palo, este se llama, esto, ay Dios mío, espérate que no tengo en mente. No, importa, no. Pierde rumbo, para que sepa, sí, porque si no me pierde rumbo. Este se llama Viramundo, que también tiene. Este se llama Llamado. Este se llama Para Mí. Este es palo vencedor. Este, yo, tú y yo, este es tú y yo, este es Llamado, Palo Justicia, aquí también, Abre Camino, mira este palo yo no hace mucho que andé ahí y ahora tengo que, este es Justicia, este, ¿cómo se llama este palito aquí? Estate quieto, yo lo estaba, estate quieto, este de aquí, estate quieto, este ponte lejos, este que está aquí, vete lejos, y este es Jijía, que es el palito más chiquitico, Jijía, este de aquí, ¿ya vio? Este. Y la crucecita, porque la crucecita lo que significa, tú me entiendes, que es una cazuela, a la vez también es cristiana. Porque siempre, y que le siempre lleva la cruz también, porque lo tiene que llevarla. Y la cadena que es para fortalecer, ¿entiendes? El eslabón de todo. Por eso, para fortalecerla ahí. Pero una cazuela que te... Y entonces están las plumas de la ceremonia que se le hace, siempre hay que ponerle un poquito de pluma de los animales que lleva. Paloma, gallo y pollón. ¿Y eso tiene sangre? Sí, esta... sí, esa cazuela, como que no, lo fundamental, todo adentro de la cazuela lo lleva, porque primero, antes de empezar a echar la tierra, hay que primero consagrarla. ¿Y no hay que echarle sangre cada cierto tiempo para alimentarla? Sí, se puede también, se puede, sí. O sea, se le echa ahora, ron y sangre. Sí, del animal que lleve. Yeah. Entonces, ahora, mira, el día 28 mismo, antes del 28 de este mes, ya hay que darle de comer. Se le da de comer, pero que lo que se da de comer es la sangre de un gallo, ¿me entiendes? Un par de palomas, pero hay que darle, sí, antes del 28 de este mes, para que entonces después, como él tiene el año de cumpleaños de santo, que cumple 16, él pueda hacer lo demás. El Ecuá que abre los caminos, lo que es la religión yoruba, y cierra. De darle a hacerle una ofrenda, ellos no nos dicen si nos los va a ir bien, si nos va a ir mal, pero tenemos que consultar con ellos, con el Ecuá. ¿Ya me entiendes? Sí. ¿Y un pan y agua? Bueno, porque hay que darle, ponerle ahí, que eso es lo que lleva, sí, el agua, fundamentalmente, café, que eso es lo que se le pone, es una base, como decir, una basecita, para que pueda tener aquí. Y entonces, cuando se hace... cualquier evento en la casa, Yana, sí. Cualquier evento que se le hace aquí en la casa, sí. Hay que ponerle a ellos primero, al lenguaje, a la prenda, ponerle de todo lo que se vaya, de la golosina que se vaya a comer, ¿ya me entiendes? ¿Me explica? Hay que primero ponerle a ellos, que tienen que comer ellos primero y después los demás. Entonces, me hablabas de como el proceso de iniciación, que el primer día... ¿Qué es lo que se hace? ¿Se matan los animales? Los animales se hace el caldo, ese que le dije, se le da a los religiosos que están, que vienen a ver cómo se monta la cazuela, a moyumbar, a cantarles en agradecimiento. ¿Qué tipo de canto más o menos, por ejemplo? Como le canté. Sí, Paloma Yimbe, me llevan pa' la loma, me llevan pa' la loma, me llevan pa' la loma. Paloma Yimbe, porque se le tiene que cantar ese tipo de canción, esa como esa canción, porque es la que más se le sigue
moyumbando y se le sigue cantando esa misma canción. Y la otra cancioncita que... Jalando mi conuco, yo me encontré una quiyumba. Yo me encontré una quiyumba, yo me encontré una quiyumba. Jalando mi conuco, lo que hay que cantar y bailar. Yo me encontré una quiyumba. Yo me encontré una quiyumba, yo me encontré una quiyumba. Déjame quitarle... Sí, porque nosotros le cantamos eso. Espera. Dale. Sí, para que no estés en México. No, pero te puedes, puedes limpiarte. No, no, no. Ah. Después. Buenas noches, quimbamula, quimbamula. Esa cara, estoy bailándole suavecito. Sí, pero es aquí, nosotros tenemos aquí. Todo es a lo de ella, es para usted que lleva aquí. ¿Ya me entiende? Ahí, para que... Para despertar. Ajá. Pero siempre tiene que... Que se sienta. Porque si no... y te coge, mira. Te coge una presión. Ay, y para que fuera... Ay, niña. No, no, oye. Ya no me salió bien. Y esta es la vestimenta. Y este es el pañuelo que tiene que llevar ella por los años, los años. Que me han traído pañuelo y no quiere nada más que esta retiera así, lleno de huecos. Esto es así como lo ve. Es la tradición. Me traen pañuelo y pañuelo y no quiere. Tiene que ser este. Este, ese es el pañuelo de ella. No quiere otro pañuelo. Ella es muy linda aquí, pero... Así que ya usted sabe. Y descansa. Es muy, muy, muy bonita. Sin estar con ningún tipo de fanatismo, porque no se puede ser fanático. ¿No me entiendes? Sino ser religioso y ver la realidad. Porque si ahora mismo esto a mí no me asienta, ¿por qué yo lo voy a tener si no me asienta? ¿Y para qué? Para tener un. No. Si yo veo que me asienta, los quiero, los adoro, porque es verdad que aquí todos los santos se quieren y se adoran. Porque aquí nosotros hemos tenido pruebas. ¿No me entiendes? Porque este mismo señor te sabe que no tenía vida, Julián mismo. No tenía vida, porque él no tenía vida. Aquí nosotros decíamos, bueno, a esperar el momento, y míralo ahí. Se hizo su santo, gracias a Dios. Y todo le fue. ¿Y quién tiene hecho eso ya? Con Changó, que más fortaleza que es. Por eso te digo, y en esto, y él tuvo para llegar a ese santo, primero tuvo que pasar por todo esto. Por todo. Porque sin eso, no había nada. Y sin muerto no hay nada. Eso usted lo puede preguntar donde quiera que te pare. Yo sin darle conocimiento a un muerto me puede decir, no, ¿qué va? Sin el muerto no. ¿Qué quiere decir darle conocimiento? Conocimiento de lo que te vas a hacer y a ver si te lo puedes hacer. Yeah. Sin eso, nada. A mí me vinieron a buscar a las 10 de la mañana una señora aquí que había que hacerle una misa espiritual al hijo y estaba allá ese mismo día que le iban a hacer IFA y el babalao dijo que no. Digo, si no traen a esa señora para que haga esa misa, aquí yo no. Yo soy con el muerto, no quiero problema. Porque el muerto hay que darle conocimiento de todo. El muerto se para y no deja. Ni no deja. El muerto se te planta y no. No deja. Y todo te sale mal. Mal, y aparte todo que no se puede. Hay no que puede. Consultárselo todo. Todo. El muerto en, todo. En la religión. Te lavaste las manos antes. Sí, porque siempre. ¿Para qué tipo de hierba es? Vence batalla. Ahí está 20 sí, batallas. Nosotros tenemos que antes de pesar, y como es cosa religiosa, pasarla y despojarla a ella. Ajá, como un despojo. Limpiarse uno. Ay. Ahora voy a esperar que él quiera saber algo más. Sí, que si existe, ¿cómo es la relación tuya con Francisca, la prenda, el cuadro espiritual, dónde está lo cruzado, cómo tú te comunicas a través de Francisca bueno, con la prenda? Ya yo tengo que primero pasar a Francisca,
¿me entiendes? Para un trance. Un trance, para poder llegar entonces al cuadro, lo que es en el palo también, ¿me entiendes? Por eso. Porque a través, si yo no paso Francisco, vamos a suponer, pero Francisca, como yo soy, tengo cruces, coge y me puede darme algunos mensajes de respecto al palo. ¿Qué quiere decir cruce? Que tú eres también espiritista. Sí, eso es lo que quiere decir, palera espiritual. Por eso es que se llama cruzado. Por eso, ya para que sepa cómo es. Sí. Porque sí, la gente dice cruce, pero bueno, el cruce es entre lo que es el espiritismo y el palo. Porque hay quien es espiritista nada más y no es cruzado, pero yo sí. Yo tengo cruce con el palo. ¿Y aquello qué cosa es? ¿Esto aquí? Uh-huh. Este no, esta es la bóveda y esta es la crucecita que siempre va dentro de la bóveda. ¿La bóveda espiritual siempre son siete vasos? Siete vasos, sí, pero siempre. Y también uno lo que le pone es la crucecita. Usted no tiene no, pero siempre se le pone una crucecita de vencedor. Se le hace que siempre es bueno tener. Eso es aparte, se le pone ahí la crucecita. Y entonces ahí también es que se decide si es mayombe, sí, si es zarabanda. En esa vista es que se sabe eso. Sí, ahí es donde te dice si es zarabanda, ¿me entiendes? Si es mayombera la que tiene que tener. Todas esas cosas, porque todo eso hay que verlo muy bien, muy detalladamente. En la vista. Ajá. Cuando a mí me... yo tenía que había que montarla esta, era zarabanda, siete rayos. Por eso tiene... también dentro tiene un pedacito de lo que es, que eso lo deja caer, que también tiene que tener mucho cuidado con los hierberos, que te dicen que esta es la piedra de siete rayos, y no es verdad, que es una piedra negra, ¿entiendes? Que eso lo suelta el rayo cuando cae, ya cuando es, esa piedra, que esa, bueno, es Dios Lofi, ¿me entiendes? Es que cae, pero eso uno tiene que saber, y eso lo quien lo tiene, son los santeros viejos, viejos, viejos. Son los que tienen esa piedra. Porque eso que te venden por ahí es imitación. ¿Me entiendes? Son imitaciones. Y para eso, el que la tiene te la vende súper carísima y tienes que saber, llevar una persona que conozca. Piedra de siete rayos. Siete rayos, sí. Eso tiene que saber. Y cuando vayamos allá, si vamos a Miramar, que si él puede ir, allá hay piedra, allá, la cazuela que allá sí tiene piedra de siete rayos. ¿Ustedes se reúnen, tienen alguna sociedad donde asisten a algún templo? ¿Cómo es que ustedes se mantienen asociados? Eso, vamos a suponer que ahora yo quiero hacer una labor, reunirme todos los viernes, ¿me entiendes? Con alguna que sea muertera, que pasen muertos, o que tengan algo que sean clarividentes. Y entonces un día yo me quiero reunir, o a la semana, porque hay lugares que ni uno tiene que ir. Bueno, ustedes pueden tener. ¿Y él no quiere el café? Que un día que a suponer a la semana, siete días, los viernes nada más, nos reunimos, nos sentamos, yo quiero pasar. Hay personas que quieren desarrollarse, que quieren pasar muerto, pero no lo pueden pasar así, hasta que no se desarrolle esa persona. Que ese muerto, ajá, ese muerto que ya vaya, o sea, ¿cómo se llama? Que ya pueda, ella... en sí, dominar ese muerto que puede entrar, que porque hay muertos estos que entran arrebatados y no puede ser así. Tienen que tener una compostura para poder llegar. ¿Me entiendes? ¿Y cómo es la relación con el padrino y la cazuela del padrino? Bueno, eso es según a la casa que usted pertenezca. Porque eso sí tiene que... lo que la cazuela del padrino, nosotros nacemos de ahí, los demás paleros. Uh-huh. ¿Me entiendes? Los que más que las que tengan cruces, lo que sea. Pero la cazuela del padrino es una cazuela grande, de palos grande, alta, una cazuela alta, que esa es la que tiene el padrino, que él sí la puede tener. Es así porque de ahí es donde nacen. Entonces cualquier cosa que nosotros tengamos un problema o que la cazuela esté perdiendo efectividad, que vea que no me responde como tal, entonces tenemos que llevarla donde esté el padrino para que él dejársela allí, decirnos lo que le hace falta para que él la pueda fortalecerla. Porque como decíamos, esto es una prenda católica, sí, pero existe la prenda judía. Judía, que es la que yo tengo. ¿Que la tiene usted en otro lugar? Sí, sí, ahí en Miramar la tengo. ¿En Miramar? ¿Que ella se hereda o cómo es? Sí, esa es por herencia. Esa es por herencia. Esa es por herencia. Que esa es para, esa sí puede detener un daño o hacer un daño a una persona que le ha hecho un daño. Por un problema de salud también, ¿usted me entiende? Lo que es esa cazuela... uno sabe, por eso te lo digo, porque bueno,
aquí hay confianza. Suponer, no podemos dejarla sin vino seco, que lo que requiere, lo que lleva a ella para fortalecerse ella y estar viva, es el vino seco. Allá en mi casa hay garrafones y garrafones de vino seco. Porque eso se lo chupa. Porque es una, sí, es una prenda viva. Y como está viva, siempre tenemos. Nunca se puede dejar. Porque entonces sí se empiezan a llevar a los demás que vivimos adentro de la casa. Se lo llevamos porque nos podemos taporir. Y podemos tener problemas de salud. Y cuando una persona muere, ¿cómo es el ritual? Claro, el ritual yo sé que es secreto, pero ¿cómo es la relación con la prenda cuando la persona muere, cuando un palero muere? No se desactiva. Ya entonces serían otros paleros mayores también, que son los únicos que pueden estar ahí adentro, desactivan la cazuela. Y si el camino es dejárselo a lo mejor a un ahijado, se lo puede dejar. Pero por lo regular, el que no pueda tenerla y el que no quiera tenerla, como se la tiene que echársela en la caja para que se la lleve. Con todo. Lo que se puede, ¿cómo se llama? Apreciar de lo que se puede ingerir es el mismo vino seco, ¿ya me entiendes? Como decir la malafe, ¿me entiendes? Es el vino seco lo que se, en este caso lo que se requiere, que eso es lo que lleva. No, y chamba también, pero bueno, vino seco ahora en estos momentos es el vino seco porque la chamba, tú sabes que eso es poco más, que son cosas fuertes, fuertes, fuertes. Todo eso es fuerte, fuertísimo. Que para en sí, para ingerir la chamba, todo el mundo no tiene un estómago preparado como para eso. Yo lo puedo ingerir en este caso, pero bueno, como se dificulta un poco más, no se estaba preparado para poderla traerla en sí, porque se busca y se trae, pero bueno, fue como todo fue rapidito. La chamba sí. Lleva pólvora. Lleva pólvora, picante, ají picante, ¿cómo se llama? Lleva un poco de tierra y cementerio, lo que es la chamba para poderla preparar. Lleva vino seco. Llevan distintos pedazos de palo, ¿me entiendes? Palo aquí fuerte. No, no hay chamba, pero lo requiere. Me dijiste que la chamba era porque en ese momento estaba con la cámara. Con lo que se tiene que, verdaderamente, con eso, lo que debe trabajarse es con la chamba, pero no hubiera chamba, vino seco. O sea, para tomar un poquito para poder pasar el Congo. No tome jícara, que es otra diferencia en la mano. Tome la mano. En la mano. Tome la mano. Ya me entiendes. A diferencia de la que vimos de la prenda. De zarabanda, que se puede tomar en jícara, una cosa más refinada. Aquí no, aquí todo es brusco. Ajá. Y ese caracol también, que es trascendencia de la familia, de los años, que ahí perdura igual. Así que ya sabes cómo es. Y entonces, no se prende, como decir, cuando uno va a implorarse a ellos, no se prende en plato, que nos, las velas, no. Tiene que ser arriba del ladrillo, que está consagrado también. Bueno, puedo mostrarle un eleguá de piedra. Un eleguá de piedra. La misma función, cierra y abre los caminos. Consagrado. ¿Me entiendes? Con su sagrado. ¿Cómo es? Consagración. ¿Me entiendes? Está consagrada la cazuelita donde va a ir, se consagra primero y después se es donde se siembra el eleguá. A mí queda un eleguá de piedra con tremendo funcionamiento igual, muy espiritual también, como pueden apreciar ahí. Ya. Este eleguá es un eleguá también, por eso había cosas más que demostrar. Espiritual también. Este es espiritual también. Lo que ese es de piedra y este es como decir el coco, lo que nosotros lo llamamos una cosa más rústica. Igual tenemos otro más pequeño también que le podemos mostrar aquí con sus ojitos, su boquita. Lo puede mostrar también. Espiritual. Y este tiene espiritual y a la vez tiene santoral. Es de piedra.
No puedo mostrarle también, tenemos aquí un indio familiar. Un indio familiar de muchas trayectorias de la familia. Que esto no se, no, vaya, no nos deshacemos porque eso es una cosa que ya es como un fundamento. Ajá. Entonces puedo mostrarle que es un secreto de, también de familia. ¿Ya? La prenda judía. Esta es la prenda judía. Como pueden apreciar. Es esta. Esta prenda. Como pueden apreciar, es una prenda que es un fundamento bastante fuerte. Entonces tiene que estar lo que lleva, que mire, esto estaba lleno. Pues tiene que estar en vino seco. Estaba lleno y tú hasta ahorita mismo. Mira ya por dónde va. Porque es una prenda viva. De la familia, pero es una prenda viva. Entonces. Ya cuando lleva un rato, se vira para que así vaya cogiendo. Ya cuando llegue en hora de la noche, se viene a ver, ya ahí no queda vino seco, que es donde ella tiene que ir, que ahí es donde ella se alimenta. ¿De qué está hecha? Es una piedra. ¿Es una piedra de qué? De fundamento. Fundamento, pero... Sí, pero ¿cuál es el material? No. Eso es una prenda de 7 rayos. Una piedra de 7 rayos. 7 rayos. ¿Me entiendes? Que se coge en el monte. En monte, monte medio. Medio del monte que hay que buscarlo. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, aquí puedes apreciar también, este es el maíz que se le echa, maíz tostado, pescado, maíz jutilla que tiene ahí molido ahí, que es lo que se le echa a los elecuas. ¿Me entiendes? Este es el agua bendita que se le debe de echar también, se le debe echar a los elecuas, se le echa a la prenda también un poquito, no mucho. Y aquí tenemos una cazuela, que está bastante, cazuela de cuatro paticas. De tres patas, esta es una cazuela también fundamental. Ogún. Ogún guerrero. Es una cazuela de Ogún. Pero esa es la prenda judía. Es de la prenda judía. La prenda judía es esta. Acompañada de la cazuela de Ogún. Porque aquí era la que ustedes pudieron apreciar, una cazuela de zarabanda. Que era católica. Ajá. Pero esta es una prenda más cristiana, fuerte. Sí, una prenda muy fuerte. ¿Me entiendes? Que es la parte de Ogún. Mira la cazuela, ve que es distinta. Esta es una cadena de Ogún. Ogún guerrero. Ogún guerrero, ese mismo. La pistola para evitar cualquier tipo de guerra, de arma. ¿Me entiendes? Cualquier cosa, cualquier guerra, con eso se ve. Con Ogún en medio del monte se defendía con los. Con lo que pudiera aparecer. Ajá, con machete, con todo lo que se pudiera. Ajá. Entonces, aquí esta otra piedra que nosotros tenemos de fundamento también, que esa es sacada del mar. Esta es sacada del mar de las profundidades. ¿Me entiendes? Entonces, esta es una prenda que según ve, nosotros la podemos rodarla en toda la casa, que viene siendo como para que recoja todas las malas influencias que pueden. ¿Me entiendes? Puede entrar en cualquier cosa que. Pero bueno, nosotros tenemos aquí para vencer, que es lo que yo te explicaba. Estas son cosas más o menos que siempre se tienen que tener. Entonces, esta ratonera tiene que ver con las piezas estas. Porque esta ratonera es para suponer, para poner trampa. ¿Me entiendes? Cualquier trampa que uno quiera poner a una persona que tenga que quiera hacerle daño a usted, que se lo menos insignificante, usted hace así, pone el nombre de esa persona con manteca de corojo, lo sopla, le prende una vela y usted le pide el pie de la, ¿cómo se llama? De la prenda judía, más la cazuela de zarabanda, usted le puede pedir todo lo que usted quiera y olvídese que ella se lo va a conceder y lo más pronto que usted pueda. Sí, ¿cómo que no? Ahí se pone eso y eso por eso le llaman trampa. ¿Cómo tú te proteges? No, me doy mis baños, ¿usted me entiende? Ajá. Me doy mis baños con las hierbas que requiere, que son hierbas, ¿usted me entiende? Hierbas religiosas, claro. Como decirte vencedor, vence batalla, vence guerra, como puede mucha decirle. Cascarilla. Mucha cascarilla, que es lo que se le debe echar. ¿Perfume se para aislar? No, en este caso no podemos utilizar el perfume aquí. No, alcohol. O ron. Como decir aguardiente, sí. Pero es lo que se le debe de echar. Tú me habías hablado de... Entonces, mientras que tenga, vamos a suponer que tenga problema con esa persona para la guerra que yo, la trampa que le tengo puesto, lo que debo de venir a mayumbar todas mis mañanas, ¿me entiendes? Y meter el dedo, después que me le haga una cruz a la lengua, una crucecita, aquí en medio de la lengua,
meto el dedo ahí y con la misma vuelvo a consagrarme. ¿Usted me entiende? Y eso me dura. Y cuando me sienta, que me sienta, me pueda sentir un poco débil, puedo tomar un poco de vino seco de la piedra para que me fortalezca. Exacto. ¿Ya usted me entiende? Me siento fortalecida y puedo guerrear. No tengo que tener ningún tipo de miedo, ni de susto, ni de nada. ¿Ya me entiende? Eso es muy, muy bueno. Y siempre debo mantenerle la vela prendida. Una vela, lo que yo vaya a hacer aquí, andar ahí, tengo que tenerle su vela prendida. Perdón, ¿eso tiene, esa piedra tiene algún tipo de dibujo? O... No, es una piedra herméticamente lisa, negra, siempre la va a ver a sí misma, negra. Ah, porque yo la veo como unos poros. Sí, porque sí, eso es lo que va chupando el vino seco, porque es una prenda viva, esa prenda es viva. Entonces eso mismo es lo que va chupando, y cuando usted viene ahí no hay nada. Ya, se seca la cosa, la... ¿Y cómo la seleccionan en la manigua? ¿Cómo saben que esa es la piedra de...? Porque esto es un secreto, pero bueno, no. Siempre se debe... O sea, yo sé que con usted no hay problema para decir. Sí. Lo que pasa es que esa prenda se busca, como las personas ya de los antecesores de nosotros. Sí, claro. Cuando caía un rayo, se iban y se favorecían en lugares, casitas de esas. Sí. Cuando caía un rayo, que sabían dónde caía el rayo, porque eso sabía que saber. Es que ellos salían, porque esa piedra desciende de allá arriba del cielo, va hacia abajo. Lo que tiene que conocerla, y como ellos lo conocían, porque ellos sí la conocían, por eso es que es una prenda de familia. Es de heredad. ¿Y ajá, como cuántos años tendrá esa piedra? Ciento y pico de años, largo. Y mírala ahí todavía, porque va. Era. Por eso era lo que yo le explicaba a usted, que a la vez que ya, yo no la puedo, no quisiera, usted me entiende, tenerla. Vamos a decir, en este caso, no tenemos permiso para moverlo, por eso fue que le dije que había que venir aquí. No tenía permiso como para moverla, para ¿cómo se llama? Para llevarla para allá. No, sí. No puede salir de aquí, no puede salir. Porque aún mañana ya mi primo deje de existir, que en este caso me pertenecería a mí, ¿usted me entiende? Y si yo no quisiera, tengo que darle camino que se vaya con él. ¿Ya usted me entiende? Hasta los finales que ya deje de existir. Lo mismo la cazuela, ¿usted me entiende? Que la misma prenda judía. Todo se tiene que ir junto con él. Mañana que haya parte, el mundo de la verdad. ¿Ya me entiende? Pero en este caso, no lo creo así porque él quiere que yo me quede con ella. Entonces hay que atenderla. Eso sí, un Congo. Que en este caso, el Congo que yo paso es Francisco. Que fue ¿quién era Francisco? Ah, este Francisco. Ese Francisco porque tiene que ver con la misma prenda también, con la prenda. Exacto. Porque por eso es como es bruto, como es negro fuerte. Es de monte, ¿me entiendes? Entonces, es de aquí. Porque aquí fue donde salió Francisco, fue de aquí. Ya. No salió de otro lado, no, de aquí. Igual que salió Francisca, pero bueno, Francisca es una cosa más fina, más, ¿me entiendes? Más amoldada. Ese no, él es montuno. Es nada más que dice sí o no. Apenas habla, porque es bruto. No se le... ¿Tú me entiendes? Él era manigüero. Manigüero. Sí. Y entonces, igual, descalzo. Y eso... Comida así... Lo que se encontraba en el monte, para poder ingerir, era lo que hacía. No hacía... Él no se va a... Agua bendita. Ahí. Como Yo tengo que ver su fuerza. Dime.
posible, pero eso me siento que nosotros lo vamos a estar más claro, que nosotros hay un poco de tranquilidad, paz, una unificación, mucha salud fundamentalmente para todo lo que está con nosotros y todo lo que está presente. Que tu madre la quiera hacer caridad. Pongo conguito, pero como en verdad que tú vienes a la tierra a hacer caridad. Pongo conguito, como en verdad que tú vas a la tierra a hacer caridad. Decía. Abuelo. Nada bueno. ¿Cómo voy a cosa? Fuese,
para que usted coja un poco de cangre, dice lo Francisco. Ah, cara. Dice, viene a Barranco, dice ese que dice que choque y él dice. Que dice mucho lo fuerza para usted. Y dice mucho, como dice mucho, mucha lo salud para usted. Ustedes son, como dice, hombre lo fuerte. Fuertísimo, cara. Cara. Dice, para llegar donde dice que sí, como dice, están llegar. Porque son bastante fuertes. ¿Sí? Son fuertes. Ay, cara. Dice que, como dice, hace lumienta con porquería urgente para él. ¿Ya me entiendes? ¿Para él que le hace lumienta con porquería? Por dice esa cosa que hace un feo para él. Pero eso, como dice, no le sirve. Eso, como dice, en los simbos, eso no sirve, como dice, para disfrutar. Porque, mira, van a coger. ¿Ya tú me entiendes? Eso que tú sé, que como dice, aquí. Mira. De ese mismo dice, van a coger, ¿te me entiendes? Por un coso u otro. ¿Ya me entiendes? La gente que trabaja con él. Yo dice, fíjese bien. Eso que quita para él. ¿Qué dice que quita? Dinero. Ese mismo. Que quitan para él. Sí. Ese que cogió. Dice que van a coger. ¿Ya me entiendes? Sí. Él no conoce a nadie. No conoce. ¿Tiene conocimiento de eso? Ese mismo. No van a poder disfrutar. Porque son fuertes. Esos son fuertes. ¿Me entiendes? Sí. Esos son fuertes. Y tienen, como dice, uno en gracia. ¿Te me entiendes? Mm. Pero que, como dice, no puedo, como dice, me embellar. Sí. Porque dice, no lo hago, como dice, lo intenté. Uh-huh. ¿Te me entiendes? Sí, sí. Cual que dice, ese criolla, son fuertes. Ella sabe porque yo tal y sí, que dice un Francisco, que es primera vez que ve. Los cinco de negro Francisco no son así ni. Entonces dice que papá Dios me lo compare. Y dice, usted va a hacer como dice, lo bebé, lo ven por ello. Ya dice, cara. Dice, cosa muera. Dice, cara. Yo está contento. ¿Sí? Porque dice, fíjese bien. Yo soy un negro bruto, negro manigüero, negro de los montas. ¿Usted me entiende? Entonces dice, nadie quiere ver José como Francisco, porque dice, si usted quiere hacer bien, usted dice, yo quiero que usted me haga como dice, para hacer bien. Si dice, para mal, yo nada más que dice sí o no. ¿Usted me entiende? Sí. No estoy hablando tanto como negra gruesa, que son los funerarias. Sí, sí, verdad. Yo soy negro bruto, ¿usted me entiende? Sí. Que sí, mi mamá. Esos son, como dice, lo que yo tengo en mi cunuco. ¿Ya usted me entiende? Sí. Ese, como dice, eso lo prendo lo mía. Mm. Lo mía, lo Francisco. Nadie, como dice, puede meter humano nada más. ¿Qué dice lo que dice? Los cambios de ellos. Mm. ¿Ya usted me entiende? Más cara. Bueno, yo espero resolver aquello. Ese mismo. Vamos a ver. Dígale los materiales de ellos. Sí. Que ese que, como dice, meter mano para coger, como dice, lo cosa y deja. Sí. Que se lo deja, como dice, a los Francisco nada más. Sí. No se lo deja a los Francisco. A los Francisco. Sí. Para yo cobrármelo, ¿usted me entiende? Sí. Lo que me le están haciendo los caballos de ellos. Sí. Ese que dice que cogió, dice, cosa para evolucionar. Cogió eso, los simbos. Sí. De lo, como dice, de lo que tenía él, como dice. Sí. Para, como dice, ese que cogió, dice, para disfrutar. Sí. Vamos a ver lo que va a disfrutar, porque eso era como dice, pasé como dice, brujería, como dice, de dar de comer a los prendas y dar de comer, como dice, a eso los Francisquias, como dice, para que tenga eso los malafios. ¿Te me entiendes? No era como dice, para echarlo arriba allá, sino son para ser como dice, evolución. Sí. ¿Te me entiendes? Entonces, diga que se lo deja a los Francisquias nada más, que yo soy un guerrero, ¿no te me entiendes? Que no me llore más. Porque ella, como dice, de lágrimas, y ese afecta a ella. Sí. Dígale que dice los Francisco nada más. ¿Se me entiende? Que lo que él tenía era para hacer una evolución y lo que él está cogiendo para otra cosa. No te hiciese que le está llevando eso a ella. De que lo que se está presentando es barranco de ella. Sí. Ah, sí mismo. Dile que se lo deja a los Francisco nada más. Sí, el criollo tenía una cosa y lo era para una cosa y lo está cogiendo para otra cosa. Usted no está entendiendo.
Usted no está a entender. Cosa que ella tenía, como dice, para hacer evolución. Sí. Se lo llevaron. Ah, sí. Ah, sí. Ya, ya, entonces. Ya, ya caía. Entonces dice, se lo llevaron. Dice, lo están disfrutando. Están en los, que eso, lo, con los triquitianos. Sí. ¿Quién lo cogió? Ya usted sabe. Entonces dile que no me llore más. Porque ella llora y llora y llora. Sí. Pero eso era para hacer involución. Involución, sí, sí, sí. Bien, como dice, para todos los mundiales. Sí, sí. ¿Usted me entiende? Sí. Dice, yo estoy hablando lo bastante. Dice, yo no hablo mucho. Sí, sí, sí. Sí. Nunca. Yo se lo voy a decir. Yo se lo voy a decir. Ya, yo sin más. Ya, yo sin más. Yo sin más. Yo sin más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me están dando? Espérate. Voy a buscar un poquito de agua. Aunque sea del tanque.